más que oportuno y provisorio. Me parece que este es el hincapié inicial, posiblemente, de algunas cosas que podamos hacer en conjunto, insertos un poco en el tema del territorio, que es algo que nos interesa en memoria abierta desde las distintas áreas que trabajan. Pero quería contarte esta muestra que fue pensada con aquellos que seleccionaron estas fotos, que son miembros de una coalición de sitios de conciencia, de museos de conciencia en el mundo, y que tiene una fuerte expresión regional, que fue la que seleccionó cada una de estas fotografías. Es decir, son sitios de memoria que pertenecen a distintos países latinoamericanos, que se reunieron para cumplir con esta premisa muy simple, que fue pensar en términos de fotografía representaciones de los periodos de transición para cada uno de los países. Tal vez lo más rico fue saber de las dificultades para concluir en una foto o en otra. La premisa era sintetizar en 3-4 fotos, nada más, de cada proceso, lo cual significó que aquellos países que tienen varios grupos dentro de esta coalición tuvieran su agite interno. Pensé que eso fue lo rico. Incluso cuando los reunimos en nuestra reunión regional de todos los años, ahí en algunos casos, en el caso de Chile y Perú, recordábamos hoy, se volvieron a dar esas discusiones, pero ya frente a todos, ¿no? En el sentido de una recolección de memorias, de distintas memorias reflejadas en estos sitios, que por suerte a los grupos, los sitios y los grupos de memoria que argentinos, no fue tan difícil resolverla en estas 4 fotografías que son las que tenemos. Por lo tanto, es una muestra que queremos mucho, es una muestra que ha empezado a circular también aquí, pero también ha estado en Rosario y también ha estado en distintos países latinoamericanos. Está aquí Ariel Camisa, que es miembro del equipo de Memoria Abierta, que fue uno de los coordinadores y de los hacedores y guardianes un poco de esta muestra, incluso de poder lanzarla a Latinoamérica. Así que para nosotros es importante, es lindo estar acá, y creemos que esto puede ser también inicial a entender que esta manera que ustedes intentan y logran trabajar con el territorio sea producto de discusión y de nuevos enfoques en los cuales podemos también construir. Así que gracias y la verdad que está fantástico.